Bueno, egunon berriz ere eta jarraituko deu nik gaur hemen azalduko dizuetena izango da laburki bueno, hemen beste adituek aitatuko dituzten aldaketa teknologiko horiek ze testu inguru historikotan gertatu zian gure herrian. Eta hoxen da nik nire bueno, azalpen honetan aitatuko etena, alegia ba, ze testu inguru historiko, ze testu inguru ekonomiko bizitzen zan Euskal Herrian garai horretan. Batez ere landuko ditut, o aitatuko ditut, ze azkenian hau gauza sakona da eta luzia izango litzake, baina nik aitatuko ditut batez ere hiru jarduera nagusi, nolabait, itxas jarduerak, ez, ba, garraio eta merkataritza batetik, bestetik itxasoz handiko arrantzak, eta baitare ontzigintza eta basogintza. Badakit jarduerak jo ere basiala, gure herrian noski, baina bueno, hauek aitatuko ditut batez ere. Deziak, mi aportación voy a centrarme en dar unas pinceladas sobre el contexto histórico, sobre el contexto económico que se vivía eso, entre mediados del siglo XV, mediados del siglo XVI, que es de alguna manera la horquilla temporal que estamos utilizando o a la que estamos refiriéndonos en las aportaciones en este congreso. Y sin más preámbulos, voy a entrar ya en materia. Efectivamente, es una época de grandes transformaciones tecnológicas, transformaciones que se podrían resumir en tres cuestiones fundamentales. Por una parte, vemos que hay un proceso de sustitución de embarcaciones de gran tonelaje por otras de menores dimensiones, a partir sobre todo de mediados del siglo XV. Por otra parte también, en ese contexto, estamos viendo que hay un proceso de sustitución, sobre todo en las construcciones aquí del Atlántico, de sustitución del sistema de construcción, si hasta mediados del siglo XIV, perdón, del siglo XV predominan las embarcaciones construidas a tingladillo, pues tal como podemos ver, por ejemplo, en el barco de Newport o en el barco de Urbieta. Luego ya empezamos a ver ya embarcaciones a partir de la segunda mitad del siglo XV, empiezan a predominar las embarcaciones construidas con el sistema de Barenga-Jenol. Y luego también, a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, y cuanto más nos acercamos a final de siglo, se va acentuando ese proceso, vemos que otra vez arranca en el País Vasco una tendencia a la construcción de buques de mayor tonelaje. Esos son, de alguna manera, los principales hitos que, de alguna manera, hitos tecnológicos que, de alguna manera, vemos que se suceden en este marco cronológico. Lo que es indudable es que a lo largo de este periodo, como antes ya he comentado, la flota vasca es una de las principales de Europa en aquella época. A lo largo de la Baja Edad Media hay, bueno, infinidad de estudios históricos que atestiguan bueno, la gran importancia de los mercantes, de los transportistas vascos, tanto en las rutas del Atlántico como en aquellas rutas que vinculan el Atlántico con el Mediterráneo, así como ya en el Mediterráneo Occidental, que hay bueno, otros profesores que estarán entre nosotros, hablarán sobre esa cuestión. Bueno, pues ahí vemos que hay una presencia, incluso un predominio en algunos momentos importante de demarcaciones vascas. Y después, también a lo largo de la primera mitad del siglo XVI y también en la segunda mitad, vemos que ese predominio se repite
cuando observamos el origen de los barcos que desde Sevilla navegan dentro de del monopolio sevillano, aquellas embarcaciones que navegan dentro de la carrera de Indias, también vemos un predominio de barcos de origen vasco. Mi objetivo, como decía, dar algunas pinceladas de qué cambios, qué acontecimientos económicos están sucediendo en el País Vasco en esa cronología, porque entiendo que detrás de esos cambios tecnológicos, evidentemente hay muchas razones, pero también hay razones internas, causas de cambios que se están sucediendo en el País Vasco y que efectivamente debieron influir en esa evolución tecnológica que hemos comentado. Como decíamos, la flota transportista vasca irrumpe en el Mediterráneo. Se considera que sobre todo es a partir de principios del siglo XIV cuando ya de manera definitiva ya vemos a mercantes vascos sobre todo transportando en el Mediterráneo Occidental. Tanto es así que a lo largo del siglo XV se convertirán en los principales transportistas de importantes plazas comerciales, como son Barcelona, Génova, Mallorca, etcétera. Los transportistas vascos serán un elemento fundamental en el desarrollo de las actividades de esas ciudades. Siempre se habla y siempre se ha discutido también, ¿no?, de si los vascos eran transportistas, si eran comerciantes, si eran las dos cosas. Lo que es cierto es que el abanico de posibilidades o el abanico de realidades era mucho más amplio de lo que muchas veces los historiadores solemos decir. De manera que, efectivamente, en la documentación vemos transportistas que se dedican al transporte, por ejemplo, entre las costas peninsulares y otras costas del norte de Europa. Vemos a otros que están transportando entre el Mediterráneo y el Atlántico. Vemos también a otros que transportan entre la costa vasca y las costas mediterráneas, pero también vemos a propietarios de embarcaciones y a comerciantes que, sobre todo, al amparo de ese gran desarrollo de la actividad transportista, se dedican también al comercio y sobre todo al comercio del hierro, que es un capítulo comercial que se dispone en el propio país, que se elabora en el propio país y que eso permite que los vascos dispongan efectivamente de un producto que se va a distribuir y se va a vender en el marco de esas redes de transporte que se establecen desde la Baja Edad Media. Vemos además que a partir de mediados del siglo XV esta situación de alguna manera empieza a variar. Por una parte, muchas de las plazas importantes comerciales del Mediterráneo empiezan a prescindir de los transportistas vascos, empiezan a fomentar flotas propias. Eso ocurre tanto en Génova como en Marsella, como en Barcelona, etcétera. Hay un proceso de sustitución de esos transportistas vascos por transportistas locales. Vemos que los vascos, sobre todo, empiezan a centrar sus actividades en el occidente andaluz. Cada vez es más importante la presencia de transportistas y también de comerciantes vascos en este ámbito. Es precisamente eso, en las últimas décadas del siglo XV, cuando vemos también ese gran protagonismo, por ejemplo, de los vascos en los transportes que se producen entre Andalucía y territorios del norte europeo, como podrían ser las Islas Británicas. Es también la época en la que la presencia vasca se consolida en esas ciudades del occidente andaluz, como podrían ser Sanlúcar o Cádiz o Sevilla,
mediante la creación de instituciones que ampararán sus intereses, como es, por ejemplo, el Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz, un colegio encargado, por una parte, de formar a esos pilotos que tienen que navegar entre ambos contextos marítimos, entre el mundo mediterráneo y el mundo atlántico, y que, además, amparará, fomentará los intereses de esos transportistas, de esos pilotos, de esos nautas de origen vasco establecidos en esas ciudades. Es muy habitual en esa época que embarcaciones procedentes, por ejemplo, de Italia, embarcaciones italianas que se dirigen a plazas del norte de Europa, hagan escala en Cádiz para, precisamente, coger pilotos miembros de ese colegio de pilotos vizcaínos. Este asentamiento o este establecimiento de los intereses vascos en el occidente andaluz será un elemento que potenciará aún más los intereses de los comerciantes, ya de alguna manera enfrentados a los intereses transportistas. Si hasta ese momento, de alguna manera, los comerciantes han desarrollado sus actividades al amparo de las actividades de los transportistas, y muchas veces no hay manera de distinguirlos, a partir de este momento vemos que empiezan a disociarse ambos intereses. Y sobre todo, esa disociación se producirá y se ve claramente ya en los años iniciales del siglo XVI, es decir, en los años en los que se desarrollan importantes viajes como el que desarrollarán Magallanes y Elcano. ¿En qué se cifra este conflicto? Bueno, lo que vemos es que los que siguen interesados en la actividad del transporte, los armadores que siguen interesados en la actividad del transporte, sobre todo vemos que utilizan o prefieren embarcaciones de un tamaño mayor. La cuestión de los tamaños de las embarcaciones es una cuestión realmente peliaguda porque, parte importante del auge de los transportistas en el Mediterráneo se atribuye a que sus barcos, a los barcos que utilizaban, no eran tan grandes como los que utilizaban, por ejemplo, los italianos, las famosas carracas genovesas, etcétera. Comparadas con aquellas embarcaciones, las embarcaciones vascas, las mayores embarcaciones vascas, no llegaban a esas dimensiones. Pero sí es cierto que esas embarcaciones, que podríamos calificar, si queréis, de tamaño medio, son las preferidas por los transportistas, pero los comerciantes del País Vasco preferirán embarcaciones aún menores. Y vemos que a partir de finales del siglo XV estalla un conflicto entre ambos grupos. ¿Por qué? Pues porque los comerciantes prefieren fletar embarcaciones de menores dimensiones. ¿Por qué? Pues porque les resulta más rentable. Les resulta más rentable por una parte porque las pólizas de seguros que hay que suscribir o que suscriben les resultan más económicos. Se comprueba que las pólizas se encarecen en función de las escalas que los barcos efectúan. Los transportistas interesados en andar navegando de una plaza a otra, contratando fletes, prefieren unas embarcaciones de cierto porte y realizan escalas en distintos puertos. En cambio, los comerciantes lo que quieren es fletar una pequeña embarcación que transporte sus productos, por ejemplo, hierro, directamente a Andalucía, y que de Andalucía venga directamente al País Vasco cargado con productos adquiridos allí, pues pueden ser frutos de Andalucía, productos que vienen del norte de África, incluso productos que llegan del Mediterráneo, porque en ese momento Andalucía Occidental se convierte en un centro redistribuidor de distintos flujos que vienen de distintos lugares. Por otra parte,
hay un otro factor muy importante, que es la cuestión de las demoras. Cargar una embarcación pequeña es mucho más sencillo y mucho más rápido que cargar una embarcación de cierto porte. Y eso vemos, por ejemplo, en los pleitos que se suscitan, cómo las embarcaciones de cierto tonelaje pues tienen que demorarse en puerto durante varios meses en espera de carga. Efectivamente, al comerciante lo que le interesa es cargar sus productos en el barco y que ese barco navegue directamente a su destino y haga lo que tenga que hacer. Entonces, ahí hay una serie de factores que van a llevar a la confrontación entre ambos intereses. Tanto es así que esta situación de alguna manera se acentuará aún más en el momento en que también se están desarrollando expediciones desde esa Andalucía occidental hacia las costas occidentales del África, hacia la famosa Guinea, expediciones en las que se prefieren embarcaciones menores porque son expediciones muchas veces destinadas a lugares poco conocidos y también a lugares donde las infraestructuras portuarias pues quizá no son tan adecuados o no son tan conocidos como son los de Europa, con lo cual las embarcaciones menores resultan más idóneas para ese tipo de actividades. Y lo mismo sucede a partir del año 92, a partir de que se inicie los primeros intercambios entre esa Andalucía y las tierras que se están descubriendo al otro lado del Atlántico. En un primer momento vemos que predominan embarcaciones de muy pequeño tonelaje en esas relaciones entre esa Andalucía y esa América recién descubierta. Una situación que en pocas décadas variará, a medida que la carrera de Indias ya se establezca de manera ya definitiva, es cuando cada vez más se demandarán buques de mayor tonelaje. Pero en un inicio, en este momento que estamos a caballo entre finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI, lo que vemos es que, sobre todo, la demanda de embarcaciones pequeñas, y estamos hablando de embarcaciones pequeñas, muchas veces menores de las 150 toneladas o aún menores, se incrementa. Esta situación lleva a los interesados en el comercio, perdón, a los interesados en el transporte, a recurrir a buscar apoyo legislativo, a buscar apoyo en la corona. Es así que el año 1500 los reyes católicos emiten una primera pragmática en la que se ordena que se prefieran, a la hora de ser fletados, se prefieran los barcos naturales sobre los extranjeros y se prefieran los barcos mayores frente a los de menor tonelaje. La razón pues está clara. Los interesados en los barcos de mayor tamaño ven que se están quedando sin trabajo. Y la corona, por otra parte, también está interesada en disponer de barcos de cierto tonelaje de los que pueden echar manos en caso de confrontaciones bélicas. En el año 1511, y fijaros la fecha, el año en el que efectivamente se crea el consulado de Bilbao, esta confrontación llega ya a un choque abierto. Los interesados en el transporte, una vez más, recurren a la corona para que vuelva a confirmar esos privilegios o esas preferencias concedidas a las embarcaciones mayores, y es cuando también los comerciantes se movilizarán por ejemplo, con el amparo de esta nueva institución, del consulado de Bilbao, se movilizarán para que esas preferencias no afecten a sus intereses. Los interesados en el transporte es cuando recurren otra vez donde la reina y ahí tenéis en este texto los argumentos que utilizan.
los mercaderes y tratantes, mis súbditos y naturales, los mercaderes y tratantes extranjeros que en estos mis reinos y señoríos tratan con sus mercaderías, se han dado y dan a cargar las mercaderías que para fuera de estos mis reinos envían en navíos y carabelas pequeñas. Y aquellos afletan y cargan pudiéndolas cargar en las naos mayores. Es decir, claramente nos está diciendo que los comerciantes prefieren embarcaciones pequeñas sobre las embarcaciones de mayor tamaño. Y es lo que viene a decir, que hay que poner orden en esta cuestión, porque si no, lo que va a suceder es que se van a construir, sobre todo, embarcaciones pequeñas y se van a dejar de construir embarcaciones grandes, porque realmente se están quedando sin uso. Bien es cierto que estas pragmáticas, en las primeras décadas del siglo XVI, el cumplimiento de estas pragmáticas pues es bastante, bastante laxo todavía. Efectivamente, el cambio no es repentino. Todavía la actividad transportista tiene su importancia en el País Vasco, pero vemos que distintas localidades acuden a la corona precisamente para conseguir exenciones con respecto a la aplicación de esa normativa de fletes. Fuenterrabía, en 1527, acudirá a la corte y obtendrá una exención. Es decir, las embarcaciones de Fuenterrabía están exentas de la aplicación de esa legislación que fomenta a los barcos mayores. Con lo cual, en la práctica, eso significa que los comerciantes pueden fletar libremente embarcaciones procedentes de Fuenterrabía, aunque sean menores, y las mayores no les pueden demandar las cargas. Esta exención que se concede a Fuenterrabía se extenderá en 1532, fijaos lo que voy a decir, se extiende a los barrios o a las aldeas dependientes de la jurisdicción de Fuenterrabía, pero que están establecidas en el puerto de Pasajes. Es decir, Pasajes de San Juan y Lezo, los habitantes de Pasajes de San Juan y Lezo, habitantes del principal puerto de Guipúzcoa, también quedarán exentos de la aplicación de esta legislación. De manera que pueden transportar en sus embarcaciones menores libremente sin que ningún transportista propietario de barco grande les pueda demandar esas cargas. Además, los comerciantes aprovecharán cualquier oportunidad que el contexto económico-político les brinda para imponer aún más sus intereses frente a esos intereses transportistas. Un ejemplo claro son los tratados de conversa. No sé si conocéis, desde el siglo XIV, en momentos de enfrentamiento militar entre distintos reinos que afectaran a Castilla, Inglaterra, Francia, según el momento histórico en el que estemos, los habitantes de ambos lados del Bidasoa, es decir, los habitantes del País Vasco francés y del País Vasco español, establecían una serie de acuerdos que se llaman tratados de conversa, tratados de buena correspondencia, para asegurar de alguna manera las relaciones comerciales y para evitar que las acciones de corso, las acciones de militares que cometían unos contra otros, salvaguardarán a las embarcaciones de los territorios firmantes. Sabemos, como os he dicho, que se firman varios de estos acuerdos ya a partir del siglo XIV. A principios del siglo XVI, los enfrentamientos entre Francia y España, sabemos también que se firma otro acuerdo. Sabemos que en 1529 permanecía en vigor uno de estos acuerdos y en otro de estos enfrentamientos entre Francisco I y Carlos I vemos que en 1536 se sientan otra vez los representantes de la provincia de Guipúzcoa, del señorío de Vizcaya, de las cuatro villas de la mar, es decir, de la actual Cantabria, y los representantes de la provincia de Labort y de la ciudad de Bayona se sientan en Hendaya para
firmar o llegar a un acuerdo para establecer los capítulos de un nuevo tratado de conversa. Efectivamente, llegan a un acuerdo, y en ese acuerdo lo que viene a establecerse es que, entre otras estipulaciones, se establece que si alguno de los habitantes de los dichos lugares, Bayona de Labor, de Cabretón, provincia de Condado, provincia de Guipúzcoa, Condado de Vizcaya, y las cuatro villas, cargasen algunas haciendas y mercaderías en otro o en otros navíos que no sean de los dichos vecinos habitantes, si las tales fueran tomadas y presas sobre la mar, hayan de ser y sean de buena guerra a los tomadores. Es decir, en ese primer tratado que firman se protegen a las embarcaciones, pero no se protege a las mercancías que se cargan en barcos procedentes de otros territorios ajenos a los firmantes. Es decir, si un comerciante de Donostiarra cargaba mercancías en un barco rochelés, los corsarios vizcaínos podían apresar ese barco porque estaba al margen de los territorios firmantes y ese comerciante perdía la carga. La carga no está protegida por el tratado. El tratado protege solamente a las embarcaciones, es decir, protege a la actividad transportista, no protege a la actividad comercial. Este será el momento en el que estalla otra vez el conflicto entre ambos intereses, porque los representantes de las cuatro villas y los representantes de Bilbao se negarán a firmar estas condiciones. En esa situación, los representantes de Bilbao acuden a Hendaya y se reúnen con los de Labor, Bayona y Cabretón, y llegarán a un nuevo acuerdo que por fin contentará a todas las partes, y se llegará a la firma del tratado en 1537. Y en ese tratado ya, en ese último momento, es cuando efectivamente se incluye en el acuerdo que todas las mercancías de comerciantes procedentes de los territorios firmantes quedan exentos de los ataques. De manera que si los corsarios apresan a un barco, no sé, gallego cargado con productos guipuzcoanos, será buena presa el barco, pero esas mercancías guipuzcoanas se tendrán que devolver a su propietario. Quedan protegidos por el tratado. Ya veis que poco a poco los comerciantes se van imponiendo, sus intereses frente a los transportistas. Esta situación, sobre todo, se producirá en las sucesivas guerras, porque ahí no terminan las guerras, pero como os he dicho, este tratado es el último que se va a firmar en el siglo XVI. A partir del tratado de 1537 ya no se firmará ningún tratado más entre los territorios de ambos lados del Bidasoa, aunque haya guerras. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, los comerciantes lo que van a procurar es que el rey conceda permisos de comercio. Y a partir, por ejemplo, de 1543-44, el año 1550-51, en vez de autorizar el establecimiento de esos tratados, el rey lo que va a hacer es autorizar la llegada de barcos franceses con determinadas mercancías, y permitirá que esos barcos se carguen con mercancías de retorno producidos en el territorio vasco. Es decir, lo que realmente está haciendo es dejar sin valor a las pragmáticas de fletes, a las pragmáticas que ordenan que se prefieran a los barcos naturales sobre los extranjeros, o que se prefieran los mayores sobre los menores. Efectivamente, si estamos autorizando a barcos franceses cargados con determinadas mercancías que se consideran estratégicas, jarcias, velas, trigo, lonas, etcétera, que se necesitan tanto para la alimentación como para la construcción naval, se les autoriza que en retorno extraigan, por ejemplo, hierro, que extraigan grasa de ballena, de manera que no son ya los barcos propios, no son los transportistas propios los que extraen esos productos al norte de Europa, sino que son esos barcos autorizados los que extraerán esos productos.
realmente la decadencia transportista se irá acentuando a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, no solamente por estas cuestiones, sino porque también, a partir del descubrimiento de América, por una parte, otras actividades mucho más lucrativas se irán imponiendo en el país, por ejemplo, las pesquerías en Terranova o la carrera de Indias. Realmente los beneficios económicos que brindan esas actividades son muchísimo mayores que las que brinda la dedicación al transporte. Y además, en el Mediterráneo, no tenemos que olvidar toda la ofensiva turca y berberisca en el Mediterráneo occidental, que hará que las rutas que frecuentaban los transportistas pues cada vez sean más peligrosas y irán poco a poco abandonándolos. El último intento, de alguna manera, de esos transportistas se producirá en 1560, cuando, aprovechando la reunión de las Cortes de Castilla en Toledo, volverán a solicitar que esas Cortes efectivamente pidan al rey que vuelva a reafirmar la legislación que fomenta a las embarcaciones mayores sobre las menores. El resultado de esto será la creación de una pequeña psicosis, no sé si era pequeña o grande, pero sí, se crea una situación de psicosis, sobre todo en la corte, en torno a la corte, en torno a la armada, porque los argumentos que utilizan los transportistas, es decir, que cada vez hay menos barcos, que cada vez se construyen menos barcos, que cada vez predominan los barcos extranjeros y que predominan los barcos menores, etcétera, va a crear la idea de que la construcción naval está en un estado de decadencia en el País Vasco. La respuesta que dará la corona es, probablemente conoceréis todos, va a ser el envío a la costa cantábrica de Cristóbal de Barros, el primer superintendente de bosques y de construcción naval. Cristóbal de Barros acudirá a la costa en un primer momento a hacer una encuesta, a averiguar qué es lo que está sucediendo en la costa cantábrica, y él hará sus pesquisas y al final emitirá un informe explicando las medidas que a su juicio serían interesantes de aplicar para fomentar esa construcción naval. De todas maneras, son muy significativas las palabras de Cristóbal de Barros, porque Cristóbal de Barros, fijaos lo que dice, él lo que está estudiando, dice, son las causas principales porque entendí había venido el trato de la mar al estado que he dicho y haberse consumido muchas naves pequeñas que 25 y 30 años había. Es decir, él lo que está certificando efectivamente es que, ostras, hay menos barcos que hace 25 o 30 años, pero se está refiriendo a naves pequeñas. No se está refiriendo que haya menos barcos grandes o que haya menos barcos pequeños. Aquí tenemos una cuestión, que es la cuestión de la terminología. Cuando está utilizando la palabra nao, se está refiriendo ya a unas embarcaciones de cierto porte. En la documentación, eso quizá luego podemos discutir, pero en la documentación que he manejado se ve que se utiliza la palabra nao para referirse sobre todo a embarcaciones ya de cierto porte, en general embarcaciones superiores a las 100-150 toneladas, y se utiliza la terminología carabela, navío, para embarcaciones menores de esas 150-100 toneladas. Entonces, cuando se está refiriendo a naos pequeñas, no está refiriendo a embarcaciones pequeñas de menos de 100 toneladas, se está refiriendo a esas naos de tamaño medio que os decía, esas naos que podríamos situar entre las 100 y entre las 200 toneladas. De hecho, os he traído unos listados de embarcaciones que yo creo que son muy significativas de la evolución que estaba aconteciendo en torno a los tonelajes de los barcos, al menos en Guipúzcoa. Tenemos un listado de barcos de 1534 y tenemos otro de 1562, que son los que yo he utilizado.
Y lo que vemos es que, voy a poner las gafas porque sin gafas no veo. Lo que vemos es que efectivamente en esas décadas iniciales del siglo XVI hay un predominio, sobre todo, de esas embarcaciones de tamaño medio, de esas naos pequeñas que decía Cristóbal de Barros. Se ve muy bien la cantidad, el porcentaje, pues prácticamente la mitad de la flota guipuzcoana son esas embarcaciones de tamaño medio, que son muchas de las que actuaban o servían como embarcaciones de transporte. Si pasamos a 1562, efectivamente es cierto que el número total, mira, se me ha olvidado poner el número total de embarcaciones, es cierto que el número total se reduce ligeramente. Tengo aquí el dato, creo que tengo, desde luego. Pues mira, no he apuntado, pero da igual. Hay una diferencia de una decena de embarcaciones menos en 1562, pero lo que vemos es que la distribución de tonelajes ha cambiado absolutamente. Ahí va. Predominan ya las embarcaciones superiores a las 200 toneladas. Ya veis que prácticamente el porcentaje de 1534 pasa en 1562 de esos barcos entre 100 y 200 toneladas pasan a ser mayores de las 200 toneladas. Y también vemos que hay un auge importante también de las embarcaciones pequeñas, de las embarcaciones que en la documentación se les denomina zabras, pinazas, embarcaciones que no llegan a las 60 toneladas o que incluso son menores a las 80 toneladas, y vemos que hay un crecimiento importante de ese tipo de embarcaciones, que son precisamente esos que quitan las cargas a los mercantes, a los transportistas, que son los barcos que mayoritariamente realizan las rutas entre el País Vasco y Andalucía transportando hierro, o son las que se dedican a transportar lana entre la costa cantábrica y la costa francesa o flamenca. Mayoritariamente son este tipo de pequeñas embarcaciones, y vemos que el anterior predominio de esos barcos de tamaño medio pues va decayendo. Si observamos los destinos de estas embarcaciones, pues yo creo que es también muy, muy significativo al respecto de lo que estoy comentando. Aquí tenemos los destinos de la flota de 1534. Vemos que predominan. Ahí va. Joder, siempre leo ahí al revés. Predominan los barcos que se dedican al transporte. Mayoritariamente la flota en 1534 se dedica al transporte. Hay también la segunda actividad, de alguna manera, son las pesquerías, pero predominan efectivamente los que se dedican al transporte. Y lo que vemos es que efectivamente son en el transporte al levante, es decir, aquellas embarcaciones que se dedican a transportar mercancías entre el Atlántico y el Mediterráneo, son los que utilizan las embarcaciones mayores, embarcaciones de tamaño medio, podríamos decir, las situadas entre las 100 y las 200 toneladas, aunque también las que superan las 200 toneladas, algunas pocas, la mayoría predominan en este transporte al levante. Es una situación que ya en los años 60 variará absolutamente, porque en los años 60 predominan las embarcaciones mayores, como hemos dicho, de 200 toneladas. Las más grandes, las que superan generalmente las 300 toneladas, están destinadas a la carrera de Indias.
El grueso de la flota, en torno a 16 naos, son los que acuden a las pesquerías de Terranova, 16 naos situadas entre 200 y 300 toneladas, y hay otras 8 naos situadas entre las 100 y las 200 toneladas que también se dedican a las pesquerías de Terranova, y después tenemos ya las menores, que son las que se dedicarán al transporte. En cuanto a las pesquerías, es una actividad también que a lo largo de la Baja Edad Media irá creciendo. Las primeras referencias documentales son las que nos aporta las ordenanzas de la cofradía de Bermeo de 1354, en el que menciona las expediciones que se están desarrollando en las Islas Británicas, las expediciones de pesca. Y efectivamente, si vemos este cuadro de 1534, vemos cómo hay una importante flota de pesqueros que todos los años faenan en aguas irlandesas, y hay una menor proporción de embarcaciones que se dedican a la caza de ballenas en Galicia. Realmente son unos datos curiosos, porque si os fijáis no aparece Terranova. En 1534, en el listado de barcos, no aparece ningún barco en Guipúzcoa que esté fletado para las pesquerías de Terranova. Eso no quiere decir que no vayan. Los listados tampoco son exhaustivos, pero es cierto que hasta los años 40 parece que las expediciones a Terranova pues no son todavía unas expediciones muy habituales o tienen, si queréis, un carácter no tan habitual como el que tienen las pesquerías a otros territorios. Llama la atención también que predomina las pesquerías, sobre todo de merluza, en Islandia, o en Irlanda, perdón, predominan frente a las pesquerías de ballenas en Galicia, una situación que en la segunda mitad del siglo XVI cambiará, porque, como sabéis, sobre todo Guipúzcoa se especializará en la actividad ballenera, y sobre todo será los barcos balleneros, la mayoría superiores a las 200 toneladas, las que predominarán en la segunda mitad del siglo XVI. Vemos que en la primera mitad del siglo XVI, o al menos en las primeras décadas del XVI, esta situación es inversa. En cuanto a la construcción naval, vemos que a lo largo de la Baja Edad Media, el desarrollo de la construcción naval y de otras actividades, como sobre todo la industria del hierro, también la agricultura, a partir de inicios del siglo XV, tuvo un importante desarrollo, un gran desarrollo en el País Vasco, y todos ellos afectaban efectivamente al bosque, porque al final el combustible que se utiliza en las ferrerías procede de los robles, los barcos se construyen con roble, la construcción de edificios, es un momento de expansión económica, de expansión demográfica, de construcción de nuevas villas, de construcción de nuevos edificios, de expansión también del hábitat rural de caseríos, que mayoritariamente son de madera, etc. Hay una gran presión sobre los recursos forestales, pero tampoco se observa una preocupación con respecto a su estado o a su explotación. Lo que vemos es, a lo largo de la gran parte de la Baja Edad Media, es que precisamente los monarcas conceden privilegios conceden privilegios a determinados concejos y a determinadas actividades para la obtención de madera allá donde estimen oportuno. Por ejemplo, en 1270 se concede a la villa de Guetaria el privilegio de que puedan cortar madera en cualquier monte de Guipúzcoa, siempre que sea destinada
a la construcción de casas o a la construcción de barcos. De todas maneras, estos privilegios, sobre todo, fomentarán a la industria del hierro. Por ejemplo, en 1328 se concede el fuero de ferrerías a las ferrerías del valle de Oiartzun. Ese fuero, entre otras cuestiones, concede a los ferrones el derecho de corte, de obtención de madera en cualquier monte de realengo de Guipúzcoa, es decir, en cualquier monte concejil. Los montes concejiles eran de realengo, eran de propiedad de realengo, de manera que pueden obtener madera donde quieran. Un fuero que 10 años más tarde, en 1338, se extenderá a toda Guipúzcoa. Todas las ferrerías de Guipúzcoa gozarán de este fuero y gozarán de este derecho de obtener madera en cualquier bosque de realengo. Como veis, realmente no hay limitaciones con respecto al uso de la madera hasta finales del siglo XIV. Es a finales del siglo XIV cuando parece que toda esta actividad de construcción de barcos, de elaboración de hierro, etcétera, incidirá en los recursos forestales o de alguna manera empezarán a observar que empieza a haber cierta escasez de recursos. Es muy significativo, las ordenanzas municipales de Deva de 1394 ya vienen a establecer una serie de medidas bastante laxas, la verdad, pero ya incluye una serie de medidas que hacen referencia a la gestión de esos recursos forestales de su término municipal. Por una parte, establece que los cortes de la madera que se vayan a hacer dentro del municipio tienen que hacerse siempre por personal autorizado por el propio concejo. Es decir, es el concejo el que de aquí en adelante va a autorizar los cortes. Ya se ha terminado la época de, bueno, necesitamos madera, vamos al bosque, cortamos y traemos. Por otra parte, prohíbe las extracciones de madera desde el término de Deva hacia otros territorios, salvo que sea para la construcción naval o para la construcción de edificios. Es decir, autoriza las extracciones de madera, por ejemplo, de Deva a Mutriku o de Deva a Zumaia, siempre que sea para la construcción de barcos, para la construcción de edificios, no así para la elaboración de carbón. Ahí está la limitación. Por otra parte, también prohíbe la elaboración de carbón con madera de haya y dice que la madera de haya se tiene que utilizar exclusivamente, se tiene que cortar exclusivamente para la elaboración de tablas destinadas a la fabricación de toneles destinados al transporte marítimo. Entonces, vemos cómo empieza a haber una serie de restricciones. Restricciones que, a lo largo del siglo XV, se irán incrementando. Por ejemplo, las ordenanzas municipales de San Sebastián, que son de 1489, por ejemplo, ahí establece que se prohíbe la construcción de barcos con destino al extranjero. Se prohíbe esa actividad siempre y cuando no disponga del permiso del concejo. Es decir, la construcción de barcos para fuera de San Sebastián se realizará siempre con la autorización de ese concejo, que es la que va a valorar si realmente hay recursos para ello o no. De manera que ya se establece una serie de controles que tratan de limitar el uso libre que anteriormente se venía disfrutando. Este proceso de recorte, si queréis, llegará ya a su máximo a finales del siglo XVI, o perdón, a finales del siglo XV, principios del XVI, cuando la corona de 1501 ya prohíbe absolutamente la venta de embarcaciones al extranjero. Bueno, ya sabemos que el cumplimiento de todo esto también era de aquella manera. Ya sabéis que, bueno, el propio Elcano fue uno de los que incumplió esta,
esta ordenanza, pero es cierto que ahí están esas prohibiciones. Prohibición que en 1553 volverá a ordenar Carlos I y que la propia legislación de la provincia, los propios fueros de la provincia de Guipúzcoa incorporarán lo recogerán en la ley séptima del título 19 de esa recopilación de fueros de Guipúzcoa. Es decir, la prohibición de venta de barcos guipuzcoanos al extranjero. Todo este recorte del acceso libre a esos recursos, evidentemente, acarreará muchos conflictos de todo tipo, conflictos jurisdiccionales entre distintas villas, conflictos entre los señores. La gran mayoría de las ferrerías eran propiedad de los nobles, eran propiedad de los señores que aquí en Guipúzcoa llamamos parientes mayores. Esos eran los propietarios de la gran mayoría de las ferrerías, esos eran los que disfrutaban de ese acceso libre a todos los montes de realengo, es decir, quienes disfrutaban sobre todo eran esos parientes mayores. Bueno, pues ahora los concejos empezarán a recortar y ahí se producirán choques en un momento, además, de guerras de bandos. Estamos en una época, en el siglo XV, que será el momento más sangrante de las guerras de bandos entre los nobles. Guerras de bandos que, mira, empiezan a tronar. Guerras de bandos que, por ejemplo, afectarán además a las propias villas. No olvidemos, por ejemplo, la quema de la villa de Mondragón, por ejemplo, en 1448. O sea, llegarán los banderizos y quemarán la villa de Mondragón. En ese contexto se producirán estos recortes y se producirán estos conflictos. ¿Cómo se solventarán estos conflictos? Se solventarán mediante convenios. Se establecerán convenios que de alguna manera regularán en lo sucesivo el uso, el recurso, el uso y el aprovechamiento de esos recursos forestales. De todas maneras, vemos que las medidas coercitivas o las medidas regularizadoras del uso pues no son suficientes para paliar de alguna manera la situación de deforestación que efectivamente se viene padeciendo. Digo deforestación con comillas porque la deforestación siempre es relativa. Un ejemplo, un monte jaral, es decir, un monte destinado a la obtención de leña para la elaboración de carbón, no permite obtener piezas para la construcción de buques. De manera que desde el punto de vista de los constructores navales se padecerá deforestación. Carecen de recursos forestales necesarios para construir barcos. Eso no quiere decir que no haya árboles. Lo que pasa es que hay árboles específicos para la elaboración de carbón o viceversa. Entonces la deforestación efectivamente siempre es relativa, pero es cierto que en estos momentos, a partir de, sobre todo de mediados del siglo XV, se está produciendo esta situación. Hay que intervenir en el bosque. Ven poco a poco las autoridades ven que es necesario intervenir en el bosque. Más allá de regular los usos, también hay que fomentar el arbolado o hay que fomentar la creación de determinados tipos de árboles y de usos. Es curioso que la documentación que disponemos es muy tardía en cuanto a la referencia a la implantación en el territorio de los árboles, por ejemplo, trasmochos, aquellos que tienen ya las formas específicas para la construcción de barcos. Brad Lowen anteriormente ya nos ha comentado cómo arqueológicamente se demuestra el uso de esas técnicas mucho más tempranamente de lo que la documentación viene a atestiguar. La documentación, en 1496 los reyes católicos emiten una orden prohibiendo la tala de árboles desde la cepa y que se dejen, ordenando que se dejen horca y pendón, es decir, que se hagan trasmochos.
Y también en 1518, por ejemplo, Carlos I ordena que se hagan plantíos en los montes. Bien, es cierto que el cumplimiento, la documentación se ve que el cumplimiento pues no es muy, muy estricto, pues como ocurre con todas las leyes de la época. Y sobre todo ese cumplimiento se va a endurecer o se va a empezar a tomar mayor forma a partir de mediados del siglo XVI, a partir de que en 1548 la provincia decrete su ordenanza de plantíos, en la que ya ordena que cada municipio pues tenga que hacer una serie de plantaciones, etcétera. Es también en ese momento cuando en la documentación también se observa cómo cada vez más se procede a la creación de esos árboles trasmochos en la provincia. Los cambios, evidentemente, no son repentinos, siempre son procesos, y este proceso y se irá acentuando, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, a medida que, efectivamente, el tonelaje de los barcos necesarios en la carrera de Indias o necesarios en Terranova, pues se van haciendo mayores. La construcción de barcos mayores implica la necesidad de piezas específicas más complejas. No es lo mismo construir un pequeño barco con piezas de reducido tallaje que construir una nao de 500 toneladas para la que ya se necesitan ya piezas, formas específicas, pues ya de cierta edad y de cierta complejidad. Con lo cual, a medida que esa demanda de buques mayores se va incrementando, es cuando también se van a ir implantando, o al menos las autoridades tendrán mayor preocupación por obligar a los concejos a establecer esas medidas, a establecer plantíos y a que se fomenten los bosques trasmochos. En conclusión, yo creo que es evidente que todas estas transformaciones que os he ido comentando pues tuvieron su influencia en la evolución que se observa en la tecnología naval entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. Yo creo que negar esa influencia sería negar una evidencia. Son procesos que se producen de forma paralela. Los cambios tecnológicos que antes he citado y estas transformaciones económicas se están produciendo al mismo tiempo, y es evidente esa influencia, igual que se observa también esa interconexión, por ejemplo, en lo que a la ingeniería portuaria se refiere. Es muy curioso que los puertos dotados con muelles construidos a cal y canto, que son los muelles que hemos conocido hasta ahora o que conocemos hoy en día, es decir, esos muelles con espigones construidos con sillares, recibidos con mortero de cal, pues vemos que empiezan a construirse en el País Vasco a partir de mediados del siglo XV. Anteriormente no contamos con ese tipo de muelles, los puertos son de otra manera, que habría que estudiar cómo son, pero desde luego carecen de espigones de cal y canto, y son precisamente en este momento, en esta época, en este proceso de cambios tecnológicos, económicos, etcétera, es cuando también se produce ese cambio en la ingeniería portuaria. Y los datos ahí están. Los muelles de Guetaria comenzarán a construirse en 1452, en Bilbao y Portugalete también empiezan a construirse en 1462-63, en San Sebastián el mismo año 63, en Lekeitio en el 68, en Bermeo en el 94, etcétera. Es decir, a lo largo de la segunda mitad del siglo XV es cuando empezarán a construirse. Y yo, por mi parte, pues no tengo más que decir. Muchas gracias. Ahora tenemos un turno de café, pero si os parece, antes de pasar al turno de café, abrimos un primer turno de cuestiones, de preguntas dirigidos a Brad y a mí mismo, y después pasamos ya a hacer ese descanso y a continuación pasaremos a la lectura de los primeros pósters. Muchas gracias.
me he dado cuenta que no os he puesto aquí, que os he puesto todo datos de documentos y de tablas, etcétera, pero no os he puesto pues unas imágenes que tenía muy conocidas. la tabla de la iglesia de Zumaya, pues para que viéramos cómo podía ser una de esas naos de mediados del siglo XV que andaban, bueno, pues navegando entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y también os he traído la imagen de un árbol trasmocho, pero bueno, yo creo que los conocemos todos, con lo cual ya está. Adelante con las preguntas. ¿No os animáis? Caixo, Gurón. Cuando hablas de los límites esos de las 100, 150 de tonelaje, ¿ese límite lo obtienes porque hay alguna referencia en cuestión de, por ejemplo, de pago de impuestos, lo que sería hoy en día tasas portuarias o algo así, o ese límite es una interpretación? Realmente, coño, se ha caído cerca. Sí, ha afectado la pregunta, ¿eh? Es una interpretación, realmente es una interpretación. Pero una interpretación basada sobre todo en los destinos a los que se destinan, valga la redundancia, esas embarcaciones. Lo que he visto es que las embarcaciones menores de 150 toneladas predominantemente se dedican a unas actividades y las que superan se utilizan en otras, aunque de ninguna manera la diferencia es absoluta, ¿eh? O sea, vemos casos de todo tipo. Vemos embarcaciones muy pequeñitas. Por ejemplo, la embarcación más pequeña que tengo localizada que acude a Irlanda a pescar es una zabra de 25 toneladas. Fijaos, o sea, un pequeño cascarón. Aunque es cierto que las embarcaciones que predominan son ya de otro tonelaje, ¿eh? Entonces, de alguna manera, esas diferencias sí son subjetivas, partiendo de lo que observo con respecto a esos usos. Y también lo que he visto es que a la hora de atribuirles las denominaciones, a la hora de calificar una embarcación, que es una nao, es un navío, ¿qué es? A partir de 150 toneladas, yo no he encontrado ninguna embarcación a la que se le atribuya la denominación de carabela. Todas son naos. Menores de 150 toneladas, hay embarcaciones que indistintamente se le llaman naos y carabelas. Por ejemplo, la nao Victoria. La nao Victoria, yo tengo documentación en la que se le denomina carabela y se le denomina nao. Y no solamente la Victoria, también, por ejemplo, la San Antonio, que era de 120 toneladas, también se le llama, en algunas ocasiones, se le llama carabela. Entonces, de alguna manera, veía ese tipo de diferencias y es lo que subjetivamente me ha llevado a establecer esas distinciones. Y luego, por ejemplo, es curioso también, mirando hacia abajo, naos menores de 80 toneladas no encuentro. Las menores pueden ser de 80 toneladas. Hay alguna nao
que se le denomina NAO, de en torno a 80 toneladas. Las menores de 80 toneladas son carabelas. Y después también las embarcaciones menores de 40 toneladas, nunca encuentro la palabra carabela. Encuentro ya navío o zabra o pinaza. Entonces, como veo ese tipo de... Pero ya te digo, no son compartimentos estancos, ¿eh? Pero como veo esas tendencias, bueno, pues de alguna manera es lo que me ha llevado a establecer esas, bueno, esas categorías. Lo preguntaba porque casualidad en la normativa actual sí que hay un cambio de normativa en los buques a partir de 150 TRBs de hoy en día. Igual pues era algo que se había ido arrastrando, igual pues casualidad, pues por eso el límite de normativa, que es bastante más exigente para barcos de más de 150 TRBs que para los de menos. Aunque bueno, aunque el reglamento de tonelaje pues ha cambiado siempre a lo largo de los años, pues ha ido cambiando, pero bueno, es un número significativo, vamos, el de 150. ¿Sabes lo que pasa también? Que la cuestión del tonelaje también es otra cuestión complicada, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de 150 toneladas y realmente es complejísimo cuando en un documento te dicen este barco tiene 80 toneles. Porque en algunas ocasiones vemos que en el propio documento hablan indistintamente de tonel y tonelada. En otras ocasiones vemos que se refieren a dimensiones distintas. Cuando hablan de tonel macho, cuando hablan de tonelada. Y realmente no es una cuestión sencilla. Yo sí te digo la verdad, yo he leído de todo y yo es el día que no sabría establecer claramente las equivalencias entre un tonel y una tonelada, porque a lo largo del tiempo van cambiando según los que escriben, según su apreciación subjetiva, llaman de distinta manera, y igual que cuando un personaje califica un barco de nao y otro califica de carabela. Para uno es un barco grande y para otro es un barco pequeño. Entonces, son cuestiones subjetivas que es muy difícil luego establecer las diferencias. Yo, de hecho, he tratado, si os habéis dado cuenta, he hablado de embarcaciones. He evitado entrar en cuestiones terminológicas de carabelas, no carabelas, naos, carracas. El caso de las carracas es otra. Carracas existen realmente aquí. ¿Existieron las carracas? Yo tengo mis dudas de que existiera, porque lo que he visto es que a las naos más grandes se les llama nao o carraca. Naos más grandes, estamos hablando de naos de igual superiores a las 400-500 toneladas, y luego lees a Cristóbal de Barros en 1560, cuando dice que aquellas embarcaciones que decían que eran carracas realmente eran naos grandes, y no eran tan grandes como decían, sino que inflaban su tonelaje para disfrutar de las ayudas económicas que daba la corona. Con lo cual, el tema de los tonelajes también es un tema muy, muy, muy peliagudo y muy peligroso si se quieren establecer unas reglas fijas con los datos que disponemos. Raúl, allí atrás. Sí, independientemente de los intereses entre comerciantes, transportistas y la corona en diferentes épocas, es sobre la navegabilidad de embarcaciones de gran tonelaje o de pequeño tonelaje en cuanto a rutas, por ejemplo, transoceánicas. Me gustaría que me conocer un navío de gran tonelaje tiene mejor navegabilidad transoceánica o al revés, o no sé. Y bueno, por
tú. Yo, en cuanto a navegabilidad de embarcaciones, yo te voy a hablar de intereses que hay, de intereses económicos para preferir mayores o menores. En el caso de la navegación transoceánica, en un primer momento se ve que utilizan embarcaciones menores. ¿Por qué? Porque desconocen los lugares a donde van. Porque son lugares que todavía, bueno, se están descubriendo. Y evidentemente para ese tipo de expediciones las embarcaciones pequeñas son mucho más maniobrables, mucho más versátiles, pueden, en caso de arribada por temporal o lo que sea, pueden cobijarse en cualquier caleta, en cualquier rada, cosa que con una embarcación grande las maniobras se complican sobremanera. Pero por otra parte, una vez que las rutas se hacen habituales, una vez que las rutas se institucionalizan, si quieres, cuanto más grande sea la embarcación, con el mismo viaje mayores beneficios obtendrás, con lo cual el proceso que vemos a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVI, a esa tendencia a la construcción de buques mayores, ahí está. Hay también intereses políticos, porque la corona también concederá ayudas económicas, empréstitos, es decir, préstamos, exenciones de impuestos, etcétera, a barcos que superen determinados tonelajes. A los barcos que superan 200 toneladas les concede determinados privilegios. Aquellos que superan las 300 toneladas, otros privilegios más. Entonces, bueno, hay toda una serie de intereses económicos que explican esa cuestión que comentaba. En cuanto a su navegabilidad, yo creo que quizá Brad, que conoce mucho mejor que yo realmente desconozco la arquitectura naval de cualquier época, yo creo que Brad puede responder mejor. Bueno, yo creo que tenemos otro experto, Xavi Argote, que sería la persona adecuada para responder esa pregunta. Y seguramente Xavier dirá que lo más peligroso de estos viajes transoceánicos no era el océano, sino la costa, el litoral. En mis estudios, que son mucho más limitados que los de Xavier, una embarcación de menos de 80 toneladas se supone que no debiera aventurarse por el Atlántico, pero a veces hemos visto ejemplos de otros navíos mucho más pequeños, de 30, 35 toneladas, de menos de 50. Y no solamente en el Atlántico, porque claro, cubrir 10 kilómetros, 1000 kilómetros, bueno, al final te pones en camino y sigues. ¿Y cuáles son los peligros del océano? Bueno, pues tormentas inesperadas, pero los navegantes sabían cómo manejarse ahí. El litoral, la costa, eran los lugares más peligrosos y ahí por eso encontramos ahí los pecios. Y los arqueólogos seguramente lo confirmarán. Xavi, ¿estás de acuerdo? Bueno, esta es una pregunta sorpresa. Yo sí estoy de acuerdo en que el peligro está en la costa. Las navegaciones transoceánicas muchas veces los historiadores las habéis mitificado, por eso le dais mucha importancia al primer ser que llegó a América, ¿no? Como si fuese algo extraordinario. Bueno, a mí me gusta desmitificar esas cuestiones y también recalcar en que muchas veces puede ser más peligroso ir de aquí a, pues, ¿qué diría yo? A Bélgica, por citar, o a Noruega, que ir a Terranova, ¿no? O al propio Caribe. Al final son distancias largas, nos impresiona el espacio acuático que hay entre continentes, pero muchas veces son rutas nobles, si se sabe cuándo hay que navegar, pues son autopistas del mar
y a veces los atajos son los más peligrosos, ¿no? En relación a la dimensión, tonelaje de los barcos a la hora de que sean más navegables o menos, yo creo que no hay ninguna diferencia. Lo único es que generalmente en las travesías transoceánicas se utilizaban barcos de cierto porte, a partir de 80 toneles, sobre todo por la capacidad de víveres, de transporte de víveres que tenemos en el propio barco, ¿no? En barcos menores pues ya se complica porque la navegación es muy larga. Eso se ve, por ejemplo, ya que estamos en el Congreso de la Nao Victoria, bueno, en el segundo viaje del Cano, ya se ve que él, al descubrir ese océano Pacífico tan inmenso, mucho más grande de lo que ellos pensaron que era, pues ya se embarcan en barcos de mayor tonelaje, mucho más grandes que en el segundo viaje, quiero decir, en la expedición de Loaysa. Ya los barcos son mucho mayores que en la primera expedición, por esos motivos de abastecimiento de agua, de víveres, de, ¿no?, todo lo que es necesario para sobrevivir en el mar. Pero bueno, al final, si echamos una botella al mar con un mensaje, mientras esté bien estanca, bien cerrada y no percute la costa con una roca o lo que sea, ¿no? Pues no se va a hundir nunca, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decir. Pero ya que estamos, y bueno, ya que tengo el micrófono aquí, yo le preguntaría a Brad respecto a la mención que ha hecho los trasmochos, que ya, bueno, ya historiadores locales, pues como Álvaro Aragón, que me he dado cuenta que está aquí, ya no los califica como trasmochos, sino ipiñabarros, es decir, son unos trasmochos ya más sofisticados, destinados para proporcionar piezas navales. Me ha parecido entender que también es una técnica que se ha utilizado en otros lugares, de Europa tal vez, o del mundo. Eso es lo que me gustaría saber, si además de aquí también encontramos esa tecnología en otros lugares. Well, we certainly found it in Canada, in Newfoundland and in New Brunswick. Terranova y en otros lugares en el siglo XX, pero claro, no con robles, no con árboles de hoja caduca, sino con pinos. Nosotros son como plantones. Y son árboles que, claro, no nos van a dar las formas que se necesitaría en un astillero. En Nueva Escocia, en Terranova, hay una tradición, sí, con sogas, con cuerdas, ir doblando el árbol, y en 20, 30 años, para esa especie de árbol, se consigue la inclinación necesaria. Y es una tradición que Rand Taylor ha documentado. Y hablando con gente mayor en esta zona, me hablan que en sí. En Europa, en la época que nos concierne, siglo XVI, siglo XV, tenemos constancia de que se utilicen esas técnicas forestales en otros lugares. Me refiero porque sabemos que en la enciclopedia francesa hace ciertas elucubraciones sobre cómo se debería hacer desarrollar esa técnica, pero parece ser sin llevarla a cabo nunca, y además como si no hubiera precedentes, como si no hubiera existido anteriormente, ¿no? Por eso, me gustaría saber si es un caso propio de nuestros bosques o si también se ha extendido a otros lugares. No es que sea específica para el País Vasco, no. Aunque sí que se ha desarrollado más y mejor aquí. Hay otros lugares donde sí aparece, como Liguria, la región de Liguria. Aparecen, por ejemplo, escudos heráldicos, donde aparecen árboles en ese estilo trasmocho, de familias que tenían en propiedad plantaciones. Y Robert Albion, el historiador inglés, en la última página de su libro, nos muestra ilustraciones de cómo se hacía también en Inglaterra. Aunque claro, en ese caso ya en el siglo XIX.
illustrations from también tenemos ilustraciones de manuscritos en color que muestran estas técnicas a principios del siglo XVIII, donde se podan las se cortan un poquito parte de la rama para poder doblar mejor. Y entonces Liguria, Venecia, Inglaterra, y también en el sur de la Bretaña francesa, incluso llegando hasta la zona de Nantes. A principios del siglo XVIII, allí también hay fuentes que hablan de Monceau. En ese caso lo llaman bocage. Son hileras de árboles para separar dos fincas, por ejemplo, y ahí también se iban adaptando las ramas. Todo eso seguramente serían pues restos de una tradición más antigua que se habría utilizado para la construcción naval, para madera de construcción naval. ¿Cuál es la diferencia en el País Vasco? Encouragement of the Spanish crown. Bueno, la corona española dio ayudas para plantar roble. También concedieron ayudas para la construcción de embarcaciones de navíos por encima de cierto tonelaje. Y gracias a todo eso, las actividades forestales se ordenaron, se regularon de mejor manera aquí. Gracias entonces a la corona española y también gracias a los fueros, donde sabemos que se concedían ayudas para estas actividades forestales en la Edad Media. Incluso hasta sabemos el siglo XIV y según la arqueología seguramente se remontaría más allá. Brevemente, porque tenemos que pasar al café. Sí. Sí, buenas. Yo quería preguntarte si coetáneamente a la presencia de las naos vascas en la costa atlántica y mediterránea, ¿hay alguna investigación de dicha presencia en las aguas canarias? Sí, y también hasta en el Golfo de Guinea, en las pesquerías que se desarrollan en la fachada atlántica africana, efectivamente hay presencia de embarcaciones, de pescadores, de transportistas de origen vasco. Es cierto que es una ruta que sobre todo van a dominar o van a controlar los habitantes del Mediterráneo occidental. Lo que a las pesquerías se refiere, por ejemplo, los onuenses, los de Huelva, eran los que predominan, pero sí hay también referencias de presencia también de vascos en esas rutas. Sí. Bueno, pues si os parece, hacemos un pequeño descanso y regresamos después con los pósters. Muchas gracias.